Bienvenidos ao vídeo tutorial de montaxe dun escornabón. Vamos a empregar para eso as pezas que xa nos veñen na súa caixa de embalaxe, donde teremos pois unha peza de plástico para a botonera, as rodas, o compartimento para as pilas, un par de motores eléctricos, unhas gomas que colocaremos nas súas respectivas rodas, as pezas de plástico, que será polo que empecemos a montar, os componentes electrónicos e a tornillería e unha bola para a dirección. E un par de pegatinas sobre o proxecto escornabón. Ben, vamos a empezar entonces por as pezas de plástico. Vamos a despexar a mesa de traballo. E vamos a deixar aí colocados todos os tornillos que vamos a necesitar. Tamén necesitaremos un destornillador para a montaxe. E ben, vamos a ordenar un pouco os tornillos segundo tipo que nos veñen en esta distribución de escornabots. Aí temos 4 iguais con 2 tuercas. Me quedaba aquí outra na bolsa. Aí está. 2 tuercas. E destos outros tornillos deberíamos de ter como 10. E un par deles un pouco máis grandes. E agora deixamos as pezas de plástico que formarían o esqueleto do escornabón. Vale, aí as temos. Pois vamos a empezar por esta de aquí que ten forma de H. Que será na que vayamos a colocar os motores eléctricos. Entonces, vamos a ver si nos encaixa bien. Colocaremos ahí un motor. Y para esto utilizaremos dos tornillos, dos pequeños. Hay que apretarlo con cuidado para no forzar la peza y que no nos rompa. Cando vexamos que xa está suxeito, xa paramos de facer forza. Xa temos un. E agora colocamos o segundo. Xa temos un tornillo anclado e un motor anclado ao seu soporte. Facemos o mesmo co segundo, tendo a precaución de que vayamos a colocar os eixes que moverán logo as rodas na mesma disposición. Vale, seguimos, collemos un novo tornillo, encaixámoslo no seu burato e despaciño vamos atornillando o segundo motor. Perfecto, temos os motores anclados á súa peza. Pois neste segundo paso colocaremos a peza 2, esta de aquí, e atornillaremosla sobre a peza 1, que foi onde xa temos atornillados os motores, en esta posición. Vale? Entón,
introduciremos por ahí también un tornillo, igual que los que pusimos para los motores, y con cuidadillo trataremos de que quede bien atornillado. Sin hacer demasiada fuerza para no romper la pieza. Vale. Pues, segunda pieza colocada. A continuación, vamos a atornillar esta pieza, que será donde después colocaremos la botonera, sobre la pieza 1. Y a peza dúas que colocamos ahora mismo, no paso anterior. Y para esto también utilizaremos los mismos tornillos. Colocamos un tornillo y o segundo tornillo. Forma que quede perfectamente anclado, pero sin forzar. ¿Bien? Ahora será momento de colocar en la parte inferior esta otra pieza, donde irá la bola de dirección, pero previamente en este compartimento tenemos que colocar o alojamiento de las pilas, ¿vale? Y antes de colocar esta caixa de las pilas, lo que vamos a hacer ya es introducir las pilas en sus correspondientes lugares, sino después, una vez que tengamos atornillado, va a ser un poco difícil. Entonces, para eso necesitamos cuatro pilas de tipo AA. Y aquí tenemos que tener la precaución, una vez que coloquemos las pilas, después que no hagan contactos los bornes, porque si no, claro, ya teríamos, podríamos ocasionar algún cortocircuito. Una pila doble por un lado, segunda pila, tercera pila y cuarta pila. En este momento ya podríamos tener ya corriente con los bornes. Vale, tenemos un botoncillo de encendido y apagado. Bien. Y ahora, ya indicando, o vamos a colocar no orificio a las pilas, esta postura, de forma que quede lo más ajustado posible. Centrado. Ahí nos puede valer. Y en la parte inferior colocaremos en esta posición. ¿Vale? Es decir, con el recipiente donde va a ir colocada la bola, hacia la parte de atrás, colocaremos esta nueva pieza. Un tornillo y segundo tornillo. Siempre sin forzar. Listo. A continuación, vamos a coger la peza que es el soporte para la CPU y que irá colocado de esta forma.
vamos a colocar aquí a CPU. Para eso cogemos la bolsa de los componentes electrónicos y así de paso ya vemos todo lo que nos ve en esta bolsilla. A placa donde irán colocadas las botoneiras para manejar los cornabot, a CPU, o cable de comunicación entre el teclado y a CPU, o chip. Y otra bolsilla donde podemos atopar los interruptores que irán en esta placa junto con resistencias que veremos posteriormente cómo colocarlas y soldarlas con estaño para que queden fijadas a placa. Bien, entonces de momento vamos a solo coger lo que sería CPU y vamos a colocarla de tal forma que si esta es la posición, la que irá sobre los cornabot, ¿vale? Cuidado con los tornillos, que no se me pierda ningún. Debería de ir esta parte hacia la parte inferior derecha, ¿bien? Entonces, procedemos a meterla en los seus orificios para irla arrastrando hasta la posición central. Forzamos un poquillo y ahí está. Ya tenemos la CPU colocada no sé, el soporte. Muy bien. Bien, una vez que ya tenemos la placa base no sé, el soporte, para colocarlo, vamos a quitar este tornillo. Bien, y situamos peza no sé el lugar que le corresponde. Vale. Un por abajo y otro por arriba. Volvemos a atornillar o tornillo superior. Perdón, cámara. Ahí. Bien. Y la parte inferior hacemos lo mismo con último dos tornillos más pequeños que nos viñan a la caixa, dos cornabot. Bien, vale, pues ya tenemos casi la estructura montada de nuestro escornabot. Que se me quedaba una peza en la parte inferior. Vamos a ver, tenemos que volver a quitar este tornillo. Colocar esto. Será después el soporte que nos permita enroscar los cables para que no anden por ahí colgando. Listo. Ahora sí. Ahora ya tenemos todas las piezas colocadas en nuestro esqueleto de escornabot. Vamos a pasar ahora a parte da electrónica. Entonces, para o que vamos a facer a continuación é na placa base da botonera vamos a colocar os diferentes componentes necesarios que os que viñan esta bolsiña e que, como decíamos, son as resistencias, cinco resistencias,
Vamos a abrir. Vamos a desplegar. Ahí están. Cinco resistencias que necesitaremos. Y las botoneras. Que vamos a soldar a esta placa. Entonces, para poder colocar ahí todos estos componentes en su placa, necesitaremos tener un soldador de estaño, que vamos a encender ahora. Vamos a humedecer bien la esponja para después mantenerlo limpio. Bien. Necesitamos contar con un cable de estaño y ya teníamos lo necesario para poder colocar. Si nos fijamos en la placa, están marcadas ya los lugares donde van a ir las resistencias, la letra R y los números desde 1 hasta 7. Bien, pues dejaremos libres tanto el primero 1 como el 7 y colocaremos las 5 resistencias los lugares correspondientes a 2, a 3, a 4, a 5 y a 6. Y ahí irán. Bien. Entonces cogemos las diferentes resistencias, sacamos una a una, doblamos los filamentos y esta, por ejemplo, vamos a colocarla aquí. R2. Vale. Debemos de tratar de que la resistencia se nos quede lo más pegada posible a la placa, vale, para que no suba mucho. Así, de esta forma. Una vez que ya tenemos colocada por la parte de trasera, abrimos los filamentos para tratar, como dicen, que quedase fixa y ya se no se nos caiga. Y ahora ya podríamos soldar esta resistencia con una gotilla de estaño. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es coger el soldador y vamos a colocar. Primero, arrimamos el soldador o puntiño donde queremos que vayamos a soldar, hacer un punto de soldadura y después arrimamos el estaño para que se nos derrita una gotiña. Nada más. Vamos a ver, ahí, que queda una pequeñita montañita. Mantemos el soldador. Y hacemos lo mismo, limpiamos. Tratar de tener siempre el soldador más limpio posible y procedemos de igual forma. Otro. Vemos que el soldador debe de estar entre la posición naranja y vermella, entre 300 y 500 grados. Aquí el estaño se nos funda. Ahí. Y dejamos ahí bien colocado, si bien fijo, a resistencia. Vamos a limpiar. Y una vez que ya tenemos a resistencia soldada y fija, después podemos proceder con las tenazas a cortar los filamentos que nos sobra. Y de esta forma ya tenemos a primera resistencia no sé el lugar correspondiente. ¿Vale? Pues ahora vamos a proceder a soldar el resto de las resistencias. Vamos allá. Vamos a segunda. Y ahora ya R2, esta en R3. Vamos a R3. Vamos a
bien pegadiña. Abrimos por detrás. Y vamos a meterle un punto de soldadura. Levantamos ahí. Junto a filamento y metemos en. Soltamos y soltamos. Ya que quedó ese. Y soltamos. Listo. Limpiamos. Y vamos con la siguiente. ¿Vale? Ahora cogemos R4. R4 iría en esta posición. Vamos a soltar R4. Limpiando o soldador. Vamos a ir cortando ya los filamentos. Penúltima, que va a ser R5. Metemos. Abrimos los filamentos. Vamos a darle un puntito de estaño por cada lado. Los filamentos. Y solo nos quedaría ya la quinta y última resistencia, que será la que ocupa lugar de R6. R6. Puntina de soldadura y otro puntina de estaño. Bueno, pues ya tenemos la placa, pasúas. 5 resistencias en los lugares que le corresponden, quedando libre a R1 y a R7. Bien, pues de igual forma que procedemos con resistencias, vamos ahora a proceder con los botones. Tenemos ahí los 5 lugares donde colocar. Por 5 botones. Vamos a empezar colocando un deles. Bien. Es difícil.
Gracias. Está. Una vez que os tengamos, vamos a meterle un poquito de estaño en cada uno de los soportes. Un botón colocado en su sitio. Segundo botón. Presionamos un poquito para que pase. Patas, este costoye para otro lado la placa. Vamos a proceder a soldar todos los puntos que nos quedaron por aquí pendientes. Cogemos estaño y una gotilla. Vamos a ir limpiando, cada poco hay que limpiar para mantener limpio o puntero do soldador. Convén botar moito estaño en cada un dos componentes. Mantemos que ainda nos falta unha peza por colocar. Pero aí xa quedan os botóns perfectamente colocados sobre a placa. E agora, o último dos componentes que temos que colocar, este vamos a fixarnos que para a súa colocación meteremos nos dous orificios que están máis ao interior, deixando libre o orificio que está pintado de forma cuadrada. Os outros son redondos e este cuadrado. Pois deixamos o libre o cuadrado e procuramos que isto nos quede o máis recto posible. Para iso vamos a fixar só un punto de estaño en un dos enganches, o que está situado máis ao interior, e así despois ainda poderemos movelo por si non nos quedou perfectamente alineado. Vamos a tratar de facelo ben xa, de que non nos quede torcido. Entonces,
poniendo en esa posición. Ahí. Vamos a darle un punto solo los dos que tengo. Así, si nos hiciera falta mover o algo, ainda podríamos. Vamos a tratar de que nos quede bien ya. Vamos a ver cómo quedó. Vale, vemos que está algo torcido. Entonces, ainda podemos mover. Derretimos otra vez el estaño hasta que quede la posición que queremos. Ahí. Pienso que ahí podría servir. Vale, uy, perdón. Vale, pues ahora ya fijamos o segundo dos filamentos con estaño. Limpiamos el soldador y ya podemos apagar porque creo que estos ya están todos perfectamente soldados. Pues así nos quedó a nuestra botonera. Lista para montarnos con la bot y poner en funcionamiento. Bien, vamos a continuar entonces, que ya falta poco para finalizar unos escornabot. Entonces, ahora a continuación lo que fixen foi ir cruzando os cables dos motores, cruzámoslos o do motor da dereita hacia a esquerda para que volva entre o motor e o compartimento das pilas e sale por o lateral contrario. Hay que tratar de enrollarlos para que después quede o menos posibles cables soltos por ahí. Y este igual, este, do lateral do motor izquierdo, cruzámoslo, pasa por detrás, detrás del comportamiento de las pilas, ven por aquí y lo hacemos llegar a su sistema de anclaje en la CPU. Se encaixa perfectamente. Ahí está, ya quedó encaixado. Bien, ahora faríamos lo mismo con los cables de la corriente. Baterías que hay que traerlos a estos dos bornes situados en la placa base, colocando o positivo cable vermelho no primeiro compartimento e o negativo no segundo. Para esto necesitamos otro destornillador plano para poder abrir os bornes. Bien, ya tenemos aquí el destornillador. Abrimos el borne primero, donde irá el polo positivo, como decíamos. Bien. Cerramos el borne. Abrimos o segundo borne, donde situaremos o borne negativo. Después situaremos os botóns no seu lugar correspondente.
pero de momento ya podemos probar las conexiones y todo funcionará perfectamente, ¿vale? Después ya colocaremos aquí o interruptor, no sé el lugar. Una vez ya recolocados todos los cables, vemos cómo quedó un interruptor en su lugar, los cables de corriente por aquí enroscados y atornillados los bornes correspondientes. Bien. A continuación vamos a colocar ya la botonera sobre la placa de la botonera sobre su soporte. Vemos que tiene aquí dos enganchinos para poder situar bien la placa. Situamos las gomas de botoneras y ahora fijámonos de que o orificio situado en el lateral de la tapa coincida donde vaya a ir un cable que nos permitirá conectar a la botonera con la placa base. Colocámoslo ahí en esta posición y atornillamos con los tornillos que eran más largos. Como siempre, sin forzar. Podemos ya conectar un cable que nos permitirá la comunicación entre el teclado y la placa base. Este también miraremos de que nos quede la mejor forma posible para que no ande muchos cables por lo medio. Bien. Vamos a situar ahora el chip de Arduino, también sobre la placa base, teniendo la precaución de que nos quede el conector hacia la parte inferior. Bueno, deberían coincidir también las numeraciones de cada uno de los pins. Entonces, sabemos que tenemos el interruptor de corriente. Encendido. Vale, ya está correctamente conectado. Encendido. Probamos si funciona. Uno adelante. Movemos y parece que las ruedas están girando. Bien. Compramos otra vez. Un movimiento adelante, otro atrás. Y vemos cómo hoy se gira. Un avance y un retroceso. Apagamos. Y para rematar, faltará nos hacer la colocación de los elementos de dirección. Cogeremos las tuercas y situaremoslas los orificios para o seu encaixe dentro de cada una de las rodas. Bien, ya conseguimos meter una, ¿vale? Y ahora en esta posición hay que tener. Entre muy sustinos, tenemos que meter bien los laterales. Vamos a ver si hemos conseguido meter a otra. Vale. Casi, casi de todo. Pusamos un poquillo. Ya casi. Tenemos preparada para poder meter la tuerca.
Metemos las gomas respectivas a cada roda. Ya cotemos los tornillos previamente encaixados nas súas tuercas correspondientes, fixándonos que non se metan no orificio onde vai ir o eixe de cada motor. Ben, e agora collemos os cornabot, colocamos unha das rodas. Giramos e atornillamos suavemente. Hasta que quede fixa unha das rodas sobre o eixe. E facemos o mismo coa segunda das rodas. E xa para rematar o noso escornabot, introducimos a bola de dirección sobre o seu soporte. E unha vez que xa temos todo conectado, fixémonos que na botoneira os conectores van na parte de atrás, os enchufes de comunicación coa placa base, pois xa podemos probar o noso escornabot a ver se funciona correctamente. Avanza, avanza, xira, xira, avanza, avanza, retrocede, retrocede, avanza, avanza, xira, 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 xira. Perfecto.